Thank you.
Hola gente, les voy a mostrar los datos que obtuve al abrir los 32 stacks. En la primera columna pueden ver lo que es el total que obtuve, el oro basura que fueron los 3.444 oros con 32 platas, las recetas obtenidas ascendidas, las infusiones más uno, las llaves de encriptación, todos los materiales T5 que obtuve, los materiales ascendidos como la hematites, los empíreos y la dragonita, los sacos de reliquias fractales, los sacos de equipo excepcional y las miniaturas del profesor Miau. Este fue el total que obtuve. Por stack estuve obteniendo 107 oros y bueno, cada uno de los materiales que estuve obteniendo por cada stack. En la tercera columna he colocado el valor de cada uno de los ítems. Este valor corresponde al lado derecho del bazar, lo que quiere decir que es el valor más caro al que se puede vender desde el bazar. Aquí, en el caso de la encriptación, he colocado el valor de 31 platas con 49 cobres. Este dato es un poquito con maña, por así decirlo, porque el valor de las llaves de encriptación realmente no existe. Pero si nosotros compramos matrices estabilizadoras, que son unos ítems que se gana en fractales, se pueden cambiar con un NPC de gato que se encuentra dentro de la instancia. Entonces al final la encriptación tiene un valor aproximado de 31 platas con 49 cobres que corresponde al valor de la matriz. También aquí está el valor individual de cada ítem de los T5. Y en la cuarta columna tengo lo que es oro al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el valor que se obtiene multiplicando el total, o sea, el total de las infusiones, las 18.256, por el valor de cada ítem, que son 8 cobres. Si multiplicamos estos dos, obtenemos 14 oros. Y este es el valor de cada uno de los ítems. Pero para quien no sepa, el valor al 100% no es lo que obtenemos, porque en el bazar nos descuentan el 15%, 10% al concretar la venta y 5% al hacer la publicación, por lo que estos 14 oros que tenemos de las infusiones menos el descuento del bazar nos está dando 12 oros. Y este es el valor de cada uno de los ítems de T5, de las encriptaciones, de las infusiones. Aquí este valor del oro de basura, ahí sí es oro puro y no nos descuenta nada el bazar, por lo que se obtiene al vender la basura nada más. En total obtuve 3.781 oros con 63 platas y 47 cobres. En promedio por cada stack, quien no sepa qué es un stack, son 250 ítems del mismo tipo. Cuando se genera otro stack, tiene que volver a ser 250. Entonces en promedio estuve obteniendo 118 oros por stack. Y esta otra tabla que tengo aquí es un ejemplo que yo he puesto para comparar si nosotros compramos los dos ítems que necesitamos para abrir las encriptaciones. En este caso es la encriptación y la matriz que la convertimos en llave. Si lo compramos desde el lado derecho, que repito, es el lado más caro en el que podemos tanto vender como comprar. Al comprar los dos nos cuesta 52 platas con 94 cobres. Y por cada stack nos cuesta 132 oros. Por lo que si hacemos la operación de 132 oros, que es nuestra inversión para comprar un stack, menos el profit que nosotros obtenemos, que son 118 oros, son 14 oros que nosotros perdemos. Aquí no lo puedo poner como valor negativo porque no sé hacerlo aquí en el Excel. Pero son 14 oros que nosotros perdemos si compramos desde el bazar por la derecha. Y en el caso contrario, si nosotros dejamos nuestro pedido en el lado izquierdo hasta que alguien no nos los venda, podemos obtener un beneficio de 30 platas. Aquí, bueno, es realmente poco lo que se obtiene. Pero si nosotros obtenemos todos los ítems jugando desde fractales nada más, tanto las llaves como las encriptaciones, realmente el profit se vuelve en 3.781 oros. Aunque también hay otro dato que quiero compartirles, que por ejemplo las infusiones de más 1 se pueden convertir a infusiones de más 7 o de más 9, que son las que normalmente se venden más
y obtener un mayor beneficio. Aquí tendrías que checar qué infusión te da mayor beneficio. Las encriptaciones, al ser llaves, nos permite abrir más encriptaciones y nos da como otra bonificación al tener mayor ítems para vender. Los T5, todos los materiales T5 se pueden convertir a materiales T6, por lo que también nos puede dar un mayor beneficio. En los materiales ascendidos como el hematites, este es basura, así que no obtienes beneficio. Los empíreos se pueden convertir en una comida de apoyo que se llama focalizador tóxico. Es una comida condi para DPS y aquí puedes obtener un poquito más de beneficio. La dragonita es basura, así que mejor tírala si tú quieres. Los sacos de reliquias fractales. Estos sacos nos dan reliquias fractales, que dentro de un NPC que hay en fractales las puedes convertir en esquirlas espirituales. Las esquirlas espirituales sirven para convertir los materiales T5 en T6, pero convertir materiales T5 a T6 requiere más proceso, más tiempo que tienes que invertir para obtener un mayor beneficio. Pero si tú lo quieres hacer y obtener más beneficios, lo puedes hacer. Y aquí el saco de equipo excepcional, que puedes obtener algunos ítems amarillos, que realmente es un drop muy bajo. Y las miniaturas de Profesor Miau, que realmente cuando yo vendí esto eran como 5 platas de beneficio, así que realmente es casi como basura. Y estos son los datos que obtuve al abrir los 32 stacks. Eso es todo y suscríbanse.